Aquesta segona part del programa d'avui volem parlar d'aquest documental que presentarem els de la Maria Pensionista de Castelldefels aquí el proper dissabte, dia 29, a les 11 del migdia, en el Frederic Mompou, on esteu tots invitats. I per parlar d'aquest documental, el que els seus realitzadors i director és un dels activistes i membre d'Afectades pel BBS, que ens presentarà aquest documental de Pactos de Silencio 2, la realitat del negoci de la dependència, les residències i el servicio SAT. Y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Roberto, buenos días. Hola, buenos días, ya tardes. Casi. El sábado nos vemos en la presentación. Aquí habéis hecho un cartel conjuntamente con nosotros, con la María, que pone estreno. Sí. ¿Realmente se estrena Pactos de Silencio 2 aquí en Castelldefels? Bueno, se estrena en Castelldefels. Sí. En Barcelona ya se hizo, pero sí, en Castelldefels todavía no se ha podido ver. De hecho, el documental no se puede ver en ningún sitio si no vas a una sala o un centro a donde haya predicciones que están... por diferentes Roberto, Roberto, tú llevas muchos años ya de activista en este tema de las residencias, denunciando. La pandemia lo descubrió ya en público todo lo que se está tramando dentro de estas residencias por parte de las empresas que lo gestionan. Este segundo documental denuncia de Pactos de Silencio. ¿Qué nos puede aportar? Pues mira, en este caso tenemos también al teléfono que está escuchándonos ya Cipriano, que es un familiar de una mujer que murió en una residencia SOFOS en San Juan de Espí. Hay testimonios de familiares, hay testimonio también y una muy buena aportación de Victoria Zanzunegui, epidemióloga, de Manuel Rico, el periodista de Infolibre, y bueno, de familiares, de trabajadoras, y aporta lo que no se está contando habitualmente en los medios de comunicación, la realidad así tal cual, sin intereses políticos, sin intereses empresariales, intereses generales en este caso, ¿no? Y si te parece que Cipriano os explique rápidamente pues, lo que ellos como familiares están viendo, Cipriano estará el sábado también con nosotros, junto con un grupo. No sabemos todavía cuántos podremos acudir el sábado al estreno, pero unos cuantos estaremos y lo que aportaremos será pues los testimonios directamente de lo que están viviendo las trabajadoras, las familias y de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Gracias. Cipriano, buenos días. Hola. Tú has vivido como familiar esta situación tan denigrante que vivimos y que se hizo público en las residencias geriátricas de todo el Estado español y también aquí en Cataluña y en concreto también aquí en el Baix Llobregat, ¿no? Sí. Mi madre murió aquí en la residencia SOFO, como ha dicho Robert, que pertenece aquí a San Juan de Espí. Y murió el 8 de abril, digamos, al principio, ¿no? Cuando el pueblo estaba más, la parte más madura. Y ahora, pues, en abril hará 3 años. Y bueno, aquí estamos esperando que de alguna manera se reabra esto por parte de Fiscalía. Ahora parece ser que se interesa algo, pero bueno, igual todo queda en un paripé. Yo en su día también denuncié a Fiscalía, y muchísima gente, y como bien sabe usted, pues todo lo ha ido archivando, ¿no? Yo lo que hago es, llevo más de 2 años en la entrada del centro, me manifiesto con una pancarta, y bueno, y ahí sigo, y luego pues estoy en movimiento también, vamos haciendo... Cipriano, la gestión de esta residencia también es una residencia pública de la Generalitat o es privada como hay plazas privadas y públicas y plazas públicas, sí. Para coger, por ejemplo, tener una plaza pública, pues igual tienes que esperar 2 años o 2 años. También está gestionada por estas empresas de fondos buitres. Sí. Bueno, aquí de hecho el propietario, el dueño, es el segundo de Lacra, Ignacio Aleta. Uh-huh. Sí. Que está
bueno, por debajo de la vicepresidente, por debajo de la Cinta Pascual, de la presidenta. Y bueno, sí, sí, aquí hubo, para que vea usted, entonces eran 117 residentes los que había en el centro y murieron más de 45 personas. O sea que en proporción es una barbaridad, es realmente una barbaridad. Y bueno, y ahí estamos, pues, familia luchando y a ver con qué... Sí, sí, dígame. ¿Se comprometieron desde el gobierno de la Generalitat a modificar los protocolos, a hacer más inspecciones en estas residencias geriátricas? Bueno, usted, el tema de inspecciones está que cuando pones una denuncia, primero avisan, vienen y como si, no sé, sobre las inspecciones no valen para nada. Pues está todo, como se dice. Sí, sí. No, o sea que no has comprobado ningún cambio de dinámica, de gestión. No, bueno, yo ahora aparte desde que murió mi madre, ya no voy a la residencia. No, pues solo me manifiesto en la entrada. Yeah. Y que al principio... Pero seguro que tendrás contactos con los trabajadores y con familiares que están... Bueno, los trabajadores allí tienen miedo y no hablan. Los trabajadores no hablan ninguno. Con alguna familia sí, con alguna sigue todo igual. Y sigue todo igual, no se ha modificado nada, ni hemos ido a mejor gestión por parte después de ver toda la crisis que se vivió aquí durante la pandemia en las residencias. Cipriano, pues estaremos contigo este sábado presentando este pacto de silencio o dos. De acuerdo, y gracias por estar aquí en directo. Vale. Roberto. Roberto, este documental que presentaremos este sábado trae denuncias concretas de diferentes residencias. Sí, tanto de Cataluña como de Madrid, pero bueno, que esto se puede extrapolar a cualquier ciudad. Hombre, obviamente, contra más grande sea la ciudad, más fuerte fue el impacto y más vergüenzas cometen a diario, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es una forma de actuar, un patrón muy habitual y muy común, ¿vale? O sea, que lo que está ocurriendo... Ahora se está hablando mucho de Madrid, pero es que lo que pasó en Madrid también ha pasado en Cataluña paralelamente, y aprovecho para, pues eso, aparte de que sepáis también que hemos hecho público que el miércoles que viene, día 2... de noviembre a las 8:30, el programa de Movimiento de Residencias, El Silencio Crea Cómplices, tendrá invitado a Alberto Rillero, es consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, que dimitió a raíz del escándalo de las residencias, que ha escrito un libro llamado Morirán de Forma Indigna, y que le preguntaremos, que nos cuenten, las familias van a poderle preguntar, que nos cuenten lo que los ciudadanos en principio no estamos informados o enterados, ¿no? Entonces, esto es un patrón habitual que sucede tanto en los principales protagonistas, que son las personas dependientes que están en las residencias o atendidos en el servicio de atención a domicilio, que se repite con las familias y que se repite también con las trabajadoras. Y bueno, también se repite la impunidad que tienen todo este tipo de empresas y los partidos políticos, cómo están callando, en el mejor de los casos. Está claro. Esto todo lo recoge en 55 minutos el documental Pactos de Silencio, que ya ha recorrido varios puntos de España, que está en movimiento, que hoy se proyecta en Río Rojo, Valencia. Roberto. El sábado. Dime. Mira, es que te quería preguntar, ahora que estabas comentando todo el tema este de las denuncias y lo de los partidos políticos, ¿no estáis teniendo ningún tipo de repercusión con todo este trabajo que estáis llevando ya desde hace años, además, y después con todo esto de la pandemia y todo el destape que está habiendo? ¿Alguna respuesta por parte de las administraciones con respecto a lo que es las residencias públicas y todo el negocio, las residencias privadas y toda esta historia? ¿No hay no se está produciendo ninguna conversaciones o cambios con respecto a esto? Nada. No, de hecho, hemos roto cualquier tipo de mesa para hablar, de tratar con ningún partido político, porque al final lo único que hacen, en el mejor de los casos, lo único que hacen es hacernos perder el tiempo y enfadarnos, porque no vemos que en
el mejor de los casos hacen un paripé, parece que van a hacer algo, pero nunca acaba de llegar un cambio, nunca acaba de llegar una sanción, nunca acaba de llegar una inhabilitación, nunca acaba de llegar nada más que siga la fiesta y que siga el negocio y que siga la impunidad con la que han dado. Sí, sí, te quería comentar, mira, vamos a ver, hablabais de que la Fiscalía ha reabierto la investigación, que en su momento parece ser que se cerró, pero que, bueno, lo único que se ha dedicado es a ponerse en comunicación o con el resto de fiscalías del resto de España, pero me parece que eso, como bien decís, lo único que va a llevar son a buenas intenciones, pero que no va a llevar a ningún lado. Entonces, en este momento, el tema de la, como bien dices tú, en Madrid, que ocurrió lo que ocurrió, pero claro, aquí se habla mucho de Madrid, pero es que en el resto de España todo esto ha ocurrido y no se habla, parece ser que solo se habla de Madrid, cuando esto realmente ha ocurrido en Cataluña, ha ocurrido en Castilla y León, ha ocurrido en Extremadura, y estamos hablando de 35.000 personas que murieron en residencias, 35.000, y muchas de ellas murieron sin que pudieran recibir asistencia médica. Entonces, bueno, parece ser que hay un muro ahí que alguien ha impuesto. Incluso yo diría que la propia justicia está colaborando con este sistema para que no siga adelante ningún tipo de denuncia. ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Qué pasa? ¿Está todo paralizado? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Porque bueno, pues de hecho el documental se llama Pacto de Silencio. Y aunque en su momento el nombre lo pusimos un poco, no me acuerdo muy bien cómo, pero pues llegamos a esa conclusión, se ve muy claramente. Recordamos que aquí en Cataluña votaron en contra del PSC, Esquerra y Junts. Recordar que las competencias en el momento de todo el escándalo de las residencias las tiene Esquerra. Y bueno, se junta que el PSC, por lo que sea, votó en contra. Junts votaron en contra. Esquerra votó en contra. Pero, por ejemplo, ahora mismo estamos esperando a ver si en algún momento, antes de que haya otros 30.000 muertos, pues yo qué sé, pues por ejemplo, los que se dicen de izquierda, en un momento dado levantan la voz y exige justicia. Están callados, pero literalmente callados. O sea, no dicen nada. Nada, no, parece que ellos no va con ellos, o no se enteran, o les da igual. Entonces, es un silencio absoluto. Hola, Roberto. Mira, yo te quería hacer una pregunta. Hemos visto que el sistema que se han llevado a la residencia, un sistema caótico, lo que ha representado 35.000 muertos. Yo te quería preguntar si habéis percibido por parte de la Administración que se va a intentar modificar el sistema de funcionamiento de la residencia. Bueno, aquí los que han tomado supuestamente la iniciativa es lo que se conoce como la Agenda 2030, que sería el Gobierno de España, esto de derechos sociales que lleva Jonebe Larra y Nacho Álvarez. Han hecho un paripé muy malo, porque es muy malo, para intentar hacer creer a la gente que han hecho un cambio de modelo, que simplemente es que la patronal y UGT y comisiones les han dicho lo que hay que hacer, ellos han obedecido, lo han maquillado un poquito y bueno, pues sigue el negocio funcionando a pleno rendimiento, y lo único que hay pues es que estas dos personas han dicho que ya se ha cambiado y que ya está. Sin embargo, las plataformas que nos dedicamos a defender a las personas dependientes, su familia, las trabajadoras, por lo que estamos viendo es que es un paripé que no sirve de nada. No, es simplemente maquillar el negocio, nada más. Está claro. Y esto lo veremos el próximo sábado aquí a las 11 en Enfredic Montpou, aquí en Castelldefels, donde estarás presente, Roberto. Sí. Para terminar, invita a la gente que nos está oyendo a que vengan el sábado. A ver, yo lo que hay un patrón común en las predicciones, y es que la gente sale de allí diciendo de esto no se habla, esto no me lo cuentan. Entonces, como no lo van a poder ver en ningún sitio, quizás en InfoLibre, a ver, quizás digo que la información se está dando en InfoLibre, suelta muy a cuentagotas en otros medios de comunicación, pero lo que van a ver el sábado en Pactos de Silencio 2 es lo que no les están contando, la realidad
y el silencio que se escucha en la sala cuando están viendo a la gente lo que tenemos que contar es tremendo. Y van a conocer cosas que van a alucinar mucho en colores, porque se relacionan inclusive pues funerarias, empresas de seguros. Bueno, es para ver el documental. Y lo que podemos decir también es que habrán protagonistas de este documental en directo allí en la sala de Frederic Mompou, acompañándonos esta mañana del sábado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cipriano vendrá seguramente también Fina, creo que posiblemente Pilar también del SAT. Y bueno, y los que podamos estar el sábado estaremos allí para acompañaros. Pues muy bien. Gracias, Roberto, por estar aquí en directo en el programa de La Veu de la María Pensionista, y nos vemos el sábado a las 11 en el Frederic Mompou. Roberto Martínez, activista social de afectados por BBS. Gracias, Roberto. Bueno, hasta otra. Y agradecer. Dime. Especialmente aprovechar el espacio vuestro para agradecer una vez más a todas las mareas pensionistas, ya no solo de aquí de Cataluña, sino del resto de España, que se está poniendo en contacto con nosotros, que quieren proyectar el documental en sus barrios, ciudades, pueblos, y que esto va a hacer posible que Pactos de Silencio se proyecte por toda España, que lo sepáis. Gracias a vosotros por haber realizado este trabajo. Todos estamos conjuntamente para luchar contra la injusticia social. Gracias, Roberto, y hasta el sábado. Un abrazo.